suerte cada vez hay más gente que se implica en querer un espacio exterior cuidado, con una serie de garantías, tecnológicamente avanzado y que, bueno, que realmente puedan estar confortables en un sitio, no solo en el interior, sino también fuera, ¿no? Lumion nos descubre las partes más bonitas del jardín, nos da pie a enseñarles realmente las ideas que queremos desarrollar, pero también los problemas que pueden surgir. Vamos a resolverlo de esta manera y se lo enseñas con una gráfica importante, ¿no? Y realmente realista, porque realmente impacta, ¿no? Cuando el cliente, por ejemplo, entra al estudio y se pone las gafas para ver su jardín de forma virtual, saber exactamente la posición de las sombras en un jardín, en un espacio, o la visibilidad que tienes a lo mejor con parcelas colindantes, es algo que Lumion nos ayuda. Si a un cliente le vas a explicar que vas a utilizar un tipo de árido, un tipo de planta para reducir su consumo, enseguida va a pensar que quizás sea un jardín pobre, un jardín poco verde, ¿no? Una herramienta como Lumion puede demostrar rápido al cliente que esto no es así, que sigue siendo un proyecto de diseño, un proyecto de autor, un proyecto tecnológicamente avanzado, pero sostenible, ¿no? El cliente, cuando ve ejemplos de nuestros proyectos que hemos diseñado con esta herramienta, tiende a fiarse más, tiende a estar más seguro a la hora de contratar al final un proyecto de paisajismo que no deja de ser una gran inversión para ellos. The Studio está totalmente comprometido con la sostenibilidad de los espacios. Es, de hecho, uno de nuestros tres pilares sobre los que construimos todos nuestros diseños. Tiene un peso importante en cuanto al tema tecnológico. Lo aplicamos en todas las etapas de nuestro proceso creativo y de nuestra relación con el cliente. Ya simplemente el uso del papel. En este estudio apenas se utiliza papel, no se imprime, es todo digital. Todos los proyectos se suben o se entregan a los clientes de forma digital a través de una plataforma online que ellos mismos gestionan desde sus teléfonos. El cliente debe fiarse del paisajista, pero gracias a Lumion, desde luego, tenemos un punto a nuestro favor, ¿no?, para que esto suceda. Y bueno, el tiempo que te quita trabajando antes con otros programas o con otro software, pues podríamos tirarnos varias semanas hasta que podíamos tener una presentación en condiciones para un cliente, ¿no? Sin embargo, ahora es de un día para otro. Actualmente, para entrar en grandes proyectos como los que estamos desarrollando este año, no puedes entrar en ese equipo si no tienes unos medios, unos conocimientos, unas ganas, ¿no?, y luego unas herramientas. Eso es importantísimo, ¿no? Todos sabemos trabajar con Lumion, todos, desde la primera persona que ha llegado hasta el último, y se aprende en pocos días. Yo creo que estar actualizado en todo momento de lo último que sale en todos los campos es una obligación de cualquier profesional en cualquier sector. La relación con el cliente y el vínculo con el cliente es algo que cuidamos mucho en el estudio. No hay más que ver la oficina, el estudio donde estamos, ¿no? Es un estudio abierto de cara al público, 20 metros de escaparate a un espacio donde cualquiera puede acercarse, cualquiera puede venir a hablar con nosotros, cualquiera puede entrar a nuestro estudio y ver qué estamos haciendo en este momento, ¿no? Es algo realmente interesante porque estamos en contacto con el usuario. Cuando presentamos jardines en el estudio, la gente se agolpa en el escaparate para poder ver los renders o las presentaciones que estamos haciendo. Y desde luego, si Lumion, con el poder que tiene la herramienta, nos ayuda a esto, bueno, pues bienvenido al equipo.